Y a 44 días de la desaparición de Santiago Maldonado se produjeron hoy algunas novedades en la investigación. Por ejemplo, la familia del joven recusó al juez Guido Otranto. La fiscal ya recibió varias carpetas con las copias de las llamadas telefónicas entre los gendarmes. Y por otra parte, se confirmó que la semana próxima se va a concretar una reconstrucción del hecho. ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo tenemos! El hermano del joven artesano Sergio Maldonado reclamó además la unificación del expediente con el de la causa en la que se ordenó el desalojo del corte de la Ruta Nacional 40, que derivó en el operativo de gendarmería tras el cual desapareció Santiago. Sergio participó este jueves de la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros queremos saber la verdad, esto no es política. Nosotros no estamos haciendo política. La política la marcó el Estado al no reconocer desde el primer día que era una desaparición forzada de personas. Si no hubiese sido tan político, hubiesen venido por parte de ellos a apoyarnos. Y ahí claramente se hizo la división política, pero por parte de ellos, no por parte nuestra. ¿Ustedes motivan recusar al juez? Está a la vista el motivo, que no se está haciendo nada, o sea, no avanza la investigación. ¿Y la fiscal? Claramente está a favor de otros intereses, no de los nuestros. ¿Cuáles? Y la del Estado. Si no, ya se hubiese avanzado y no estaríamos recusándolo. ¿Ustedes estarían conformes con que todo esto termine con tres gendarmes condenados? No, tienen que estar todos involucrados. Desde la ministra de Seguridad, si le corresponde al presidente también, Nochetti y todos los que tienen que ver con eso. Porque ellos no actúan solo, le dan una orden. ¿En qué depositan la confianza para ellos? En los gendarmes que se lo llevaron, que hablen y digan a dónde lo tienen. El juez Otranto dispuso para el miércoles próximo la reconstrucción de los hechos ocurridos el pasado 1 de agosto en torno de la comunidad mapuche Resistencia Cuyamén al noroeste de Chubut. En tanto, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se vienen realizando diferentes allanamientos en horas de la madrugada y sin orden judicial. El gobierno busca culparnos de la desaparición de Santiago, dijeron en un comunicado. Desde el oficialismo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, aseguró que no se trata ni de culpar ni de encubrir a nadie y que el gobierno se ha puesto al frente para esclarecer la causa. Ocupados y preocupados por encontrar a Santiago pronto y bien y saber qué pasó. Y esta ocupación tiene que ver con el dolor que nos produce esto. Pero tenemos que ser respetuosos de los tiempos y de las instituciones. Y aquí es la justicia la que tiene que dar sus respuestas y como Estado estamos colaborando como auxiliares dando todas las pruebas.